Cuidado. Fíjate. Pues no deberías bloquear el camino. Hasta un camión pasaría. Pegaré la fotografía más tarde. De hecho, dejé de escribirte sobre Denise. He comenzado a hacerlo de nuevo. Quisiera darte la oportunidad de conocerla. Hoy tenía una expresión distinta en su rostro mientras le contaba una historia de hadas. Tengo la impresión que entiende el sentido de mis palabras. Parecía triste por el destino del príncipe. Así que cambié el cuento enseguida. Hice que el príncipe se robara a la princesa y se fueran a un lugar donde nadie los pudiera alcanzar. Por el bien de Denise, viviremos felizmente en alguna parte. Por el bien de nuestra hija, Kemal. Tenemos que hacer este sacrificio. Es mejor que estés alejado. No puedo darte a tu hija, porque destruirás el mundo entero solo por ella. No quiero iniciar una guerra contigo. Es el mundo de tu hija, Kemal, de nuestra pequeña. Un día me entenderás cuando el mundo de Denise comience a tener sentido. Espera. Siete años atrás. Ni siquiera me has dejado comer castañas. Ah, ¿cómo? Te terminaste un paquete. ¿Y todavía tienes hambre? ¿Qué tal unos mejillones? Las castañas no fueron suficientes. Ahora quieres mejillones. Tu glotonería es asombrosa, ¿sabes? La noche es perfecta. Disfruto del olor de mi amor y creo que estoy satisfecha. Son grandiosos, ¿no lo crees? Y nadie está poniendo atención. No puedo creerlo. Tiene una hermosa voz y la canción está increíble. Y estamos escuchando. Vamos. Bakarken inan yüzünde duruyor bir elveda. Uyansam bu kabustan değişir mi? Söyle dünya kalbim anla, anla ve ağla yeniden. Ağla, ağla. Gözler sana son defa bakarken inan yüzünde duruyor bir elveda. Uyansam bu kabustan değişir mi? Söyle dünya kalbim anla, anla ve ağla yeniden. ¡Bravo! 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 Es hermosa, increíble. Muchas gracias, se los agradezco. ¿Y tiene nombre el grupo? Hemos pensado en muchos nombres, pero hay uno que destaca más. Nos llamaremos Pera. Pera. Me gusta. Te preguntaré algo. Escucharemos el nombre del grupo cuando sean famosos, pero... ¿podrían recordar esta noche cada vez que cantes esa canción? Claro que sí. Me parece lindo. Entonces, regálame un autógrafo. Aquí va mi primer autógrafo. ¿Qué haces?
La canción es linda, pero no volveremos a llorar. Solamente reiremos. Amén. Amigo, ¿qué te ofrezco? Deme 200 gramos. De inmediato. Aquí tienes. Eres muy amable. Buenas noches. Gracias, amigo. Igualmente. Eso es ridículo. Me pregunto si era mejor estacionarnos más cerca. Oh, somos jóvenes. Además, estamos vivas. Ahora muévete. Además, te servirá para estirar señora las piernas. Señora Nihan, a eso me refería. Es una costumbre de viejos. Primero caminan para estirar las piernas y luego buscan bebidas calientes para entrar en calor. Yo los conozco. Ah. ¿Te refieres a música comunitaria, fiestas en los camerinos y celebraciones privadas? No, no. Lo que pasa es que los conocí hace muchos años, en la calle. ¿Crees que sea el lugar? Entonces vamos antes de que comience la fiesta. ¡Mejillones! ¿Quieres unos, verdad? No, no puedo comer eso. Y luego me llamas aburrida. Es todo al revés. Anda, ábrelos. Dame todos los que puedas. ¿Le podría exprimir limón? Amigo, todo se hizo realidad. Hola. ¿Me reconociste? ¿Y cómo olvidarlos a ti y a tu novia? ¿Y tu otra mitad? Te veo en el concierto. Nos vemos. ¿Cómo pudiste comer 22 mejillones en tan poco tiempo? ¿Puedes comprarme agua mineral? Solo tienes que pedir la edad. Represento a la gente explotada oficialmente. ¿Qué haces en el concierto? La señora Nihan me llamó. Pero ni siquiera nosotras sabíamos dónde era. Sí, es que apenas me avisó hoy. Dijo que mandaría la ubicación. En cuanto lo hizo, vine para acá. ¿Puede darme un agua mineral? Perdona. ¿Zafat? ¿Cómo estás? Bien, señora Nihan. ¿Y usted? Satisfecha. Llena.
Bahar diyordu söyle güz mü geldi? Siyah çaldı kalbim beyazdan. Sıcağı beklerdim ellerini tutarken. Nasıl da üşüdüm, nasıl da bu ayazdan. Anlamak zor geliyor bazen. Bu kalp bir kör kuyu, düştükçe batıyor ya insan. Bazen görmezden geliyordum içimde korkuyu. Söküp al benden alabiliyorsan. Hani sonsuzluğa. Bakarken inan yüzümde duruyor bir elveda. Uyansam bu kabustan değişir mi? Söyle dünya kalbim anla, anla ve ağla yeniden. Bahar diyordun söyle güz mü geldi? Siyaha çaldı kalbim beyazdan. Sıcağı beklerdim ellerini tutarken. Nasıl da üşüdüm, nasıl da bu ayazdan. Anlamak zor geliyor bazen. Bu kalp bir kör kuyu, düştükçe batıyor ya insan. Bazen görmezden geliyordum içimde korkuyu. Söküp al benden alabiliyorsan. Hani sonsuzdu aşk. Ağla ağla bu gözler sana son defa. Bakarken inan yüzümde duruyor bir elveda. Uyansam bu kabustan değişir mi? Söyle dünya kalbim anla, anla ve ağla yeniden. Hani sonsuzdu aşk? Hani sonsuzdu aşk? Ağla bu gözler sana son. Bakarken inan yüzümde duruyor bir elveda. Uyansam bu kabustan değişir mi? Söyle dünya kalbim anla, anla ve ağla yeniden. Ağla bu gözler sana son defa. Bakarken inan yüzümde duruyor bir elveda. Uyansam bu kabustan değişir mi? Söyle dünya kalbim anla, anla ve ağla yeniden. No te acerques. ¿Qué es lo que pretendes, Kemal? ¿Por qué lo haces? ¿Estás jugando conmigo? Igual que tú lo haces. Quiero que sepas que te odio. Te entiendo, también te odio. Lo haré por siempre. Por siempre. Por siempre.
¿Estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Señor Emir? ¿Dónde están? Intenté llamar a Nihan, pero no me escucha. Estamos en un bar. Vinimos a escuchar al grupo Pera. No tardo. ¿Qué significa? Me refiero a que no eres obvio. ¿Hay alguien más adentro? No, está vacío. ¿Qué pasa contigo? ¿Bebiste demasiado? Solo tomé el agua mineral. ¿Una soda? Sí, una soda, qué mal. ¿Qué más? Mejillones. ¿Mejillones? ¿Solamente eso? ¿Estás bien? Tengo vértigos. Pues vámonos. ¿A dónde? ¿A dónde más? Al hospital, es obvio que estás intoxicada. Anda. Amigo, discúlpanos. Aquí tienes. ¿Estás bien?